¿Qué pasa, hermano Fakir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanito? Acá un capítulo más de Alta Frecuencia. Estamos completamente en vivo, sí, señoras y señores, a través de Radio Zona X, tu Zona X en Alta Frecuencia. Repito nuevamente, ¿cómo está, hermanito Golden Beats? Bien, hermano, tengo una frecuencia ahí que está sonando bélicamente. ¿Tú la escuchas? Sí, yo sé que podría ser tu celular. ¿O no? No, yo está retirado. Porque, yo ya retiré. Parece que era el mío. Ya parece, ya se solucionó el problema. Mío, al mío. Qué buena, buena. Oye, presentemos a nuestro hermano al que está acá. Hermano, eso. Oye, demos la bienvenida a nuestro hermano Joe Bananas en la casa de Alta Frecuencia. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, hermanito? Bien, ¿y tú, hermanito? Yo acá, todo bien, todo bien, todo bien. Cuéntale a la gente de dónde viajó. Desde la quinta región de Viña del Mar. Cacha, hermano. Muchas gracias por venir, pegarte el azote, hermano. Obvio. Así que aquí vamos a estar hablando con Joe Banana, hermano Fakir. Un gran exponente nacional. Así que es. Vino a representar un poco su música. No digamos que de la quinta región, porque también tiene su corazón en Santiago. Exacto. Ha estado por varios lugares también. Así es, hermano. Vivió fuera de Chile. Así es. En Carolina del Norte, por ahí me contaron. Uh-huh. Así que ha tenido una gran trayectoria. Ha vivido su niñez, su adolescencia en otro país. Luego llegó acá a Chile a representar. Entonces, tiene mucha historia. Mucha Así historia es, el hermano. Sí. Y bien, pues, hermano. Se ve ahí tranquilo, haciendo lo suyo, su buena música. Ahora está poco, prontamente va a estrenar algo nuevo ahí, un single que estaba contando. Exactamente, que se llama Better Life, que es junto a Charlie Humos y Fran Mesco. Wow. Mira, qué dupla, hermano, ahí la no, tuve técnica el honor, mixta ahí. Sí, no, es que tuve el honor de tener a los dos, porque más que nada igual ya había, o sea, química hace rato en la música, porque con el Franz participé en el primer técnica mixta que hizo. Perfecto. Ah, genial. Con una canción con Odo, y ahí fue como que se formaron lazos, porque empezamos a hacer hartos shows, el Franz me invitaba, yo iba y empecé también a hacer hartos lazos. Harto live ahí. Eso, con el mismo Charlie, con el Matías, Díez Pérez, todos los chiquillos que están. Y bueno, surgió este proyecto de Sengo en Tinta Negra, que es un sello con el cual estoy trabajando ahora. Actualmente en Quilpué. Y a través de eso, de ellos se dio la oportunidad de poder hacer este pequeño single que vamos a lanzar ahora el miércoles 4 de septiembre. Ah, falta poquito igual. Sí. Ahí la instrumental la hizo Charlie Humo. No. Colabora como MC. Como MC. Ah, perfecto. Y en su faceta de MC, que lo tuvimos acá también. Así es, hermano. Rapeando sí, y tocando. Así es. Y el que produjo la canción fue Jeva Lax, que es el ingeniero en sonido del sello, y también Big Maker, que está ahí trabajando a full con nosotros. Ah, genial. Sí, sí. No, él fue el que agarró y, o sea, Quedé loco con el nombre, hermano. Sí. Loco con el nombre. Yo no lo podría pronunciar. Yo tampoco, hermano. No, el tiro. Le preguntaba a Joe nomás que lo diga. Que él lo diga. Sí. Después queremos saber algo, ¿no? Sí. No, y ahí se formó esto y fue, como digo, me dieron la oportunidad y yo, o sea, como te digo, con Franz también ha trabajado en unas canciones mías. Uh-huh. Entonces Buenísimo. Fue como le presenté este pequeño proyecto, aceptó, y a Charlie Humos también. Entonces ahora se consolidó. A Franz Mesco podríamos invitarlo, hermano. Sí, podría ser, hermano. Podríamos invitarlo, pero a lo nuevo, ¿cierto? A lo nuevo. Oye, si viene algo nuevo. Bueno. Un nuevo formato. No lo podemos adelantar mucho, pero podemos decir que octubre. En octubre, digamos, se viene algo más dinámico. Eso. Más dinámico, ahí la gente. Estén atentos nomás, toda la gente que nos ve, hermano, que comparte nuestra publicación, que comparte todos los trabajos de los artistas que nosotros trajemos e invitamos, hermano. Así que estén atentos, para octubre traemos nuevas sorpresas. Exactamente, hablando de sorpresas, hablando de gente que nos apoya, que ha estado con nosotros. Eso. Queremos saludar a nuestros hermanos de Daichi Sushi Delivery, hermanos. Oye, Joe Bananas, vas a quedar fascinado con el sabor de esto, bueno, de esto rico, de estas ricas piezas mixtas que Excelente. Vienen acá. Así es. Gentileza de Daichi Sushi solamente para ti, y nosotros podemos comer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si Joe comparte un poquito, weón. Si Joe nos comparte, claro. Oye, que sí, no, sí. Alcanza para todos. Muy bien, hermanito. Oye, Daichi Sushi, le puedes seguir en @DaichiSushiCL en Instagram. Y ya están pasando los tiempos de frío, pero todavía queda un poco de frío. De repente da Falta poquito, hoy día igual hizo calor.
Sí, hoy día sí, hizo calor, hermano. Da flojera de repente ir al local a hacer el pedido, a buscarlo, pero te puedes pedir un delivery así fácilmente al más 569-4204-7828. Y listo, tienes tu pedido en tu casa, afuera de tu puerta. Qué mejor, para estar viendo una peliculita con Netflix, viendo Alta Frecuencia, de repente acostadito ahí. Pero, oye, pero qué gran panorama, hermano. Man. Oye, y la mezcla perfecta es una cerveza Natch. Exactamente, hermano. Oye, las mejores cervezas artesanales las tiene Natch. Arroba cerveza Natch, lo puedes buscar en Instagram. Y sabes lo mejor, hermano, Joe Baranas, que te puedes comprar barriles de cervezas. Barriles. No. ¿Verdad, sí, hermano? Lo puedes llevar a tu fiesta. Lo puedes llevar de repente a tu cumpleaños o algún evento grande. Sí. Contáctate con cerveza Natch, hermano. Tiene distintos tipos de sabores. Más de 6 tipos de sabores están haciendo. Yo creo que Fakir lo ha probado todo, hermano. Sí, me he vuelto un catador. Un catador. Sí, sí. Lo tengo que decir, lo tengo que reconocer. Muy bien. Pero bien. Así que son muy deliciosas. Hemos ya cateado, ¿cómo se dice? Catado, muy bien. Un par de cervezas. Hay unas de jengibre, una de ají cachucabra. Hay unas rubias, hay unas belgas, las que le gustan al Gonem. Y hay otras que son la de Malta, las morenas, que le gustan a Fakir. Me vengué en vivo, va encima. Así que, tanto los sabores, arroba cervezanach.cl. Oye, quería agradecer también a nuestros amigos que nos mandan siempre unos regalillos para los fumeteros. Eso. ¿Cierto? Los amigos. Lion Weed, hermanitos. Mano, aplausos. Eso y redobles para ellos. Oye, Lion Weed Chile tiene la facultad de repente de hacer boquillas reciclables. Así es, hermano. Están protegiendo el planeta, ajá, también sirve para de repente para reutilizarlas, ¿cachai? Claro. Entonces igual les vuelve. Las puedes lavar, hermano. Exactamente. Me gusta Lion Weed. Los puedes buscar en @LionWeedChile. Así es, en Instagram. Aparte fácilmente, que asesoran el autocultivo y para tener un buen indoor también tienen varios tips, hermano. Exactamente, hermanito. Hoy queremos pasar este datito que tenemos una entradita. Las tenemos ahí. Eso, hablando de Lion Weed Chile. Exacto, hermano. Para enganchar, para hacer la conexión con eso, THC Expo en la estación Mapocho, hermano, Joe Bananas, el 13, 14, 15 de septiembre. De septiembre. Bueno. Van a estar varios artistas. Sí. Así es, arte internacional ahí. Así representando. Es, mirando a uno que va a estar por ahí, va a estar junto a Cita Zoe. Sábado 14, Cita Zoe, lo nuevo de Cita Zoe, hermano, que ahora el lunes va a estrenar su nuevo disco, Beach Astuta. Así que toda la gente, pónganle oreja a ese disco que se viene tremendo, hermano. Wow, muy bien, se ganó un aplauso ahí también. ¡Éjale! Eso. Así que vamos a estar regalando entraditas, finalizando el mes. Estamos viendo a la gente que comparte la publicación en el Facebook, que es lo más importante. Eso nos llena de buena vibra, de buena energía. También nos permite saber cuánta gente nos ve, cuánta gente nos sigue, cuánta gente está pendiente del programa, porque es importante que la gente esté contigo, que te apoye, que puedas de repente así ver es, que hermano, esté el feedback. Bueno, el 13 en Estación Mapocho, THC Expo, el 13 es solamente para, es como un circuito cerrado, porque es solamente para gente que cultiva y como una gran capacitación, con buen escapo. Oye, bueno, y paréntesis, Joe Bananas, uno de los primeros en este tipo de grow, ¿o no? El ámbito grow, sí, y todo eso. Grow, sí. También tuve el honor de tocar en la primera Expo Weed que se hizo en Chile. Buena, sí, hermano. En 2013, bien. O sea, se hizo una que fue el 2012, que era como un picnic. Pero después, en 2013, tuve la oportunidad ahí de, cuando ya era Expo Weed. Buenísimo. De tocar ahí, sí. Buenísimo. Sí. Oye, genial. Muy bien ahí, Joe Bananas. Sí, no, estos tipos de eventos, igual bueno que se estén dando, porque, o sea, apoya como a la cultura de eso. Canábica, en el fondo. Claro. Exacto. Es verdad. Legalización, información. Por favor, legalización, infórmense. Sí, gente. O sea, más allá de eso de la legalización y todo eso, encuentro que hay información que la gente eso, más informe todavía, ¿cachai? Que se informe la gente, hermano, sí. Que es sepa cómo obtener sus propios productos, todo, que, o sea, igual que en realidad es un tema y que un tema mundial. Uh-huh. Exactamente. Totalmente. En Chile se rompió un tabú de eso que había, ¿cachai? Exactamente, es verdad. Sí. Bien, me parece excelente. Yeah. Hoy estamos completamente en vivo en Alta Frecuencia, señor. Radio Zona X. Saludemos a la gente que tenemos Facebook. Tenemos a Negrote Manuel, tenemos a Gonzalo Concha, Polinda ahí, Catri Lozano, Claudio Valdés, Daniel Cuellar dice: gran programa. Grande, Dani. Yeah. Polinda Glasinovich dijo: yo quiero sushi. Bueno, vamos a tener que ir a ver un delivery también. Big Feone Fernández, buen hermano, dice ahí, déjale.
Constanza Contreras, mejor forma de terminar un martes. Excelente. Tremendo, yes, saludos, love. Gudiés, me dio sed, po. Sí, por hermanito. Siempre, por hermano. Siempre, lo sabemos. Negrote Manuel dice, una entradita, po, bro. Ya sabe cómo concursar. Eso, comparta, hermano, comparta la publicación y esté atento a fin de mes para esa entrada, poder ganártela en el programa. Y para que vaya, si te encontré con el Fakir, allá también te va a dar más buena suerte. Si te encontré con Golem, doble buena suerte. Así, eso dice, hermano. Sí. Así que todo bien, hermano Negrote, así que comparte esta publicación. Eso. Todas las veces que pueda, por todos los grupos, por todos los lugares. Y más posibilidades tienes de ganar. Sí. Oye, hermano Joe Bananas, nos adelantaste que estás ahí trabajando con Fran Mesco. Exacto, Fran Mesco. Con el hermano Charlie Humos. Exacto, y también en esta canción participó Nasty Nate, que también está, que es de Stepping Cerca. Del sello también de Tinta Negra. Entonces, wow. Porque Nate es de Boston y vive acá en Chile. Oye, entonces, ahí tuvo una conexión. Ahí tiene el partner que también le hace la segunda voz o rapean en el mismo idioma también para poder ahí complementar, darle más peso al asunto. Sí. Así es, hermano. No, eso fue todo un proceso. O sea, el proceso igual ha sido largo, pero ha sido bonito desde que desde hacer la gestión para hacer la canción y todo. Uh-huh. Después ya terminarla, escuchar el último mix. Wow. Después ya ahora se va a masterizar. Era como que ya. Va a quedar más hermoso eso, todavía. Sí. Esperando el master. Y fue como, pa, cuando finalmente lo escuché, fue como, oh, ya. Ya, se terminó el primer paso. Después ahora ya el lanzamiento. ¿Cachai? Que esto va a ser el miércoles 4 de septiembre en el Bar Clan. Que voy a hacer el lanzamiento en vivo con mi banda. Anoten, hermanitos. Sí, miércoles, toda la publicidad que quiera, hermanito. No, bacán, se preocupe. Bacán. Miércoles 4 de septiembre en Bar Clan. Bien. A las 10 se van a abrir las puertas. O sea, de hecho ya se están vendiendo los tickets en mi Instagram abajo. Y Official Joe Bananas. Tengo el link en mi biografía. Oye, hermano Fakir. Tenemos el GC también. ¿Vamos, güey? Sí. ¿Por qué no vamos? O sea, están más que invitados. Podríamos ir, hermanito. Están más que invitados. Yo tengo ganas de ir al bar. ¿Yo igual? Sí. A ver, hermano Joe. Ahí buena música, va a tocar, hermano, ahí los cabros. Con bandas, loco. Sí, no, y ahí voy a mostrar también algo de lo que, como un adelanto de lo que se va a venir ahora en un pronto futuro junto con la banda. Bueno, y esto, la guinda de la torta va a ser el tema con Fran Mesco, Charlie Humos y Nasty Nate, como te digo, que fue producido por Jeff Alex. Y también ahí un amigo que conocí hace poco, una persona que se llama Felipe Jansson, que también es un ingeniero sonido productor, que vive en Orlando, o sea, ha trabajado en hartos proyectos así cototos. Musicales, máximos. Sí, o sea, por darte un ejemplo, me mostró en el estudio una sesión de la canción del El Tiburón. ¿Ya? La sesión ahora sí como original, sí, ya. Como imagínate, de Pro Tools clásico. Escuchar eso. Sí, bueno, la canción del Tiburón. Oh. Bueno, sí, pero la sesión. No, parecía, sí. Y bueno, y ahí yo dije, oh, ya. Y este mismo Felipe le puso un toquecito también a la canción Better Life, que es. Tuvo un pequeño delay porque ahí se empezaron a hacer, o sea, no unos cambios, pero como hacer los últimos retoques. Ya, perfecto. Y después de eso, cuando ya estaba listo, o sea, lo que hizo Felipe fue también apoyó mucho y ayudó mucho a lo que ya Jeff Alex ya había hecho. Entonces fue como un complemento de la canción. Wow. Después ahora, cuando Franz la escuchó, y Charlie también, o sea, le gustó. Dígame si le gusta para ver si está bueno, claro, el claro, trabajo, claro. O no. Entonces ahora, claro. Como digo, está ahora el segundo paso, que es el lanzamiento en vivo. Wow. Que por eso quiero mostrarlo, como, o sea, que aparte de que se haga la canción en sí, audio, que la gente, y ese mismo día se va a lanzar en Spotify. Suena en vivo también, eso. Es importante. Ese mismo día sale en Spotify. Uh-huh. Y voy a hacer el show en vivo en la noche. Qué bien, hermano. Sí. Hoy está bueno, hermano, de así verdad es. Que apoyo tu idea de repente de ir a verlos. Sí, por hermano. Como digo, más que invitado, y también la gente que está viendo, más que invitada. Eso, hermanos, ya lo saben ahí. Podríamos regalar una entrada. Como usted quiera, hermanito. Listo, hermano, usted lo dice. Dejamos unos tickets aquí. Dejamos unos tickets, claro. Ningún problema. ¿Anotamos el nombre y root? Sí, no, simple. ¿Cachai? Sí, porque para simplificarlo a la gente también. Y hagámoslo como siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, la gente que comparte más la publicación va a estar en el ranking. Eso, y que comente también, que si quieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado, bueno, hermano, exacto. Que la haga. Pregunten lo que sea. Están invitados, loco, a ser parte de Alta Frecuencia, ¿cierto, sí, hermano? Ustedes son parte de Alta Frecuencia, son los que hacen Alta Frecuencia también. Felipe Andrés Quintana dice: aguante Alta Frecuencia, aguante usted también. Hermanito, comparta la publicación. Y eso. Si quiere hacer una pregunta a Joe Bananas, pregunte nomás. Acá la leemos. Sí. Hermano Joe, tenemos música en vivo a cargo ahí de Golem Beats. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Este temita, ¿de qué trata? Cuéntanos un poquitito. Mira, bueno, esto es de también un adelanto de la música que más o menos que estoy haciendo ahora recientemente, hace ya. Porque igual tuvo como un proceso, no de break, pero como de.
digamos, como de creación. Retroinspección y todas esas cosas de... Que empecé a hacer estas canciones nuevas, uh-huh, junto con Mr. Byer, que es de hecho un amigo de Puente Alto, productor. Guitarrista, súper buen guitarrista. Y que él también me ayudó a formar la banda. Entonces, toda esta música tiene un sonido muy instrumental de banda. ¿Cachai? Harta guitarra. Y se llama My New Beginning, mi nuevo comienzo. ¡Wow! Muy bien. Oye, hermano, ¿cómo se llama la banda? Mira, se llama The High Family Band. Es que tenemos como una... No digamos como un club, pero es como familia que se llama High Family Music. Buena. ¿Cachai? Que formamos, entonces... Aparte, como está la banda, era como que ahora la banda. Agreguémosle el apellido eso, Band, High Family Band. Entonces, ¿no? Los chiquillos hemos estado hace tiempo, ya un par de años, ya trabajando juntos, o sea, haciendo shows en vivo con banda. Y eso, yo he tenido la oportunidad de tocar en hartos lados con la banda. Qué genial, hermano. Sí. Y se siguen abriendo espacios. Sí, todo esto sirve para que esto se siga expandiendo. Exacto. Sí, ¿no? Y eso es lo bueno, que estos espacios sigan abriéndose para seguir, que la gente quiere escuchar nueva música hasta... Sí, hermano. Entonces, esto quiero... dedicarlo con todo corazón. Eso, a todos. Oye, Mantis Beat también es parte de Alta Frecuencia. Aquí lo decimos en vivo para que... Eso, nos... hermano. Grande, Mantis. Yo, Bananas. My en vivo. Beginning. Yeah. That's how we gonna do it one time. It's the outro. Kick rhymes on the regular, I'm the perfect competitor. Better check your parameter, lyrically I'm a predator. Somebody killed the mess and you're about to kiss the temperature. Hotter than the summertime in the northern hemisphere. I be the one who the fear behind the mic device. They say you're good, but dude, I'm hella nice. De la torta, me get a slice, yo escribo when improvise. Espera mi llegada like if I was Jesus Christ. Años de trayectoria, they ain't trying to recognize. Todo porque no tengo un disco en Spotify. So soy yo ni me te juego, I just roll the dice, man. Hice lo mío, like the demon started rising. Como quieres que te explique el proceso. Really come from the bottom, flaco, pero muevo peso. Boss over everything, snapping necks, breaking huesos. Grew up on the east, but I was born in the west coast. Lo mejor de todo mundo, right on the flesh. Quién sabe, might be one of the best. Game pop, the castle, put him to rest. Splash, holy water, God bless. Le doy vida a estos versos en every song that I'm writing. No Illuminati, but devils I keep on fighting. Climbing up the pyramid, reaching up for enlightenment. Slave to the rhythm, I'm kicking it, the indictment. Original, the style, I don't need a copy. Told you know the better rapper, bought a drop a body. Smack it with the flow, no shoddy. Don't worry about it, I ain't trying to hurt nobody. Being independent, I don't know all my music. Porque no tengo un millón de visitas. Don't mean I'm stupid, I know the game. So we build a new movement. Now they're scared they got a problem, Houston. In the south, by myself with no one around. See no competition, knock on my first round. No Mayweather, I much better had that sound. The whole fam ready once it goes down. They tryna assess it, and my character didn't succeed. Nothing like y'all from a different breed. Still serving product, feeding all the fiends. Ain't talking drugs if you know what I mean. Too much lean is bright and not enough bud. Scoop a dose of this realness so you can catch a buzz. I'm the next runner up, bow any up. I'm three steps ahead, you better catch up. Clean cut, sucker what? I'm in the cut. It's a lyrical stick up, you better put him up. Made a finger to the sky like I don't give a fuck. Wanna be on the mic, believe I'm dangerous. That's my man, Mr. Bayer on the guitar. And on the beat too. High Family Music. Joe Bananas. Live and direct. En Alta Frecuencia. Tu zona X. What it is, shawty. What it do, pimpin'. Producto Nacional. But we international still, though. Yeah. Tell them by it. Hoy un gran aplauso ahí para Joe Bananas en la casa, completamente en vivo. Sí, esto lo que escucharon ahora, esto lo grabé hace ya como hace un par de meses. Ya, hermano. Esto, mira, generalmente
principalmente este iba a ser como el, esa canción iba a ser como el outro del, como del disco que tengo preparado, pero preferí, ahí decidimos ponerlo como intro, como intro. Buena, ¿cachai? Buena. Como intro, y después bueno, ahí bueno, fuimos como ya armando el, sí, el concepto de todo el. Sí. No, o sea, ya lo teníamos claro como el concepto, pero uh-huh, sentía que era como, porque tenía como una intro de como pura instrumental. Ya. Que la teníamos al principio, era como ya, pero siento que es como que no, tengo que empezar como rap, dándole tiro, ¿cachai? Sí, así, sí, sí, sí. Pum, partó al tiro. Y fue no, como ya ahí, la media pista, hermano. No, hay Mr. Bayer, que es mi productor, que ya 10 años, ya 10 años que nos conocemos. Que te conoce, los más los redobles de la batería, sí, hermano, y todo no, eso. No, y él hace, o sea, él hace todo eso, ¿cachai? Él produce todo, sí. Y lo hacemos, o sea, yo estoy ahí con él y como que es lo que hablábamos hace un momento, bueno, como fuera de las cámaras, uh-huh, que era como el proceso de la canción. Claro. ¿Cachai? Era como, yo, let's make a song, hagamos una canción. Yo, pam, al tiro, ¿cachai? Uh-huh. Entonces eso igual le da como una energía diferente, exacto, a la canción. Por eso también las canciones llegan a ser buenas. Claro. ¿Cachai? Porque le da ese como intensidad, no sé. Aprovechaste el momento justo de eso, hacerlo. Y eso, y esos momentos también de inspiración, de motivación que se generan como también entre los músicos, yo encuentro que hay que aprovechar. Sí, de todas maneras, hay que aprovecharlo al tiro. Sí, 100% juntación. Sí, es verdad. Sí, bueno. Igual hay procesos también que eventualmente, o sea, tú, como tu círculo se achica, te empezás como a hacer y tenés más afectación como con otra gente, ¿cachai? Claro. Que fue lo que me pasó con el Pato. O sea, siempre fuimos como, o sea, como siempre como uña mugre, caché, en el sentido, uh-huh, de la música, así como que él sabe cómo iban para quiero, el mismo lado, eso, man, claro. Como, es difícil encontrar a alguien que tenga tu misma idea, caché, claro, y que puedan plasmarlo lo mismo siendo en una instrumental o en una letra, caché. Eso. Comunicarse. Sí, pues bueno. Eso, ¿no? Es súper importante esa parte de la comunicación. Entonces, igual, o sea, y todo este material igual lo llevo otra. Porque hay canciones que tengo que van a salir, como digo, en el disco que. Yo creo ya el próximo año, puede ser que lo saque o puede ser antes, ¿cachai? Estoy, pero son canciones que hice como han sido como durante 5 años en total. Wow. ¿Cachai? Pero o sea, entre medio igual sacando como proyectos por aquí y por allá, sí, como las canciones más como ya mías de Joe Bananas. Bueno, el trabajo de uno ha sido como que uno, sí, lo alarga. Eso. Pero o sea, ya está bien perfecta, eso, final, ¿cachai? Eso. Pero era, yo encuentro que más que perfecto era como sentirme como ya que okay, esta es, ¿cachai? Claro. O sea, ya son, sí, como ya se llegan a como hacerle ya detalles, ¿cachai? Como de mezcla o de repente sacar que agregar sonido. Y ya que estoy conforme con la rapeada y eso, o sea, más, sí, que la rapeada como con la canción casi final, ¿cachai? Claro. O sea, que después ya va a ser pega como del productor si a él se le ocurre, ¿cachai? Ya, ahora ya, te dice ya, acá está, ya, sí, muy bien. No sé, aprobado. Eso, aprobado. De alguna forma, sí, sí. Qué bien, hermanitos. Sí. Hoy la gente conectada en las redes sociales. Ahí tenemos a MC Brown Cáceres. Un abrazo, Alta Frecuencia. Muy buen trabajo. Fuerza al hip hop nacional. Hermano, eso, gracias, directamente, hermano, desde la Pincoya City. Ahí saludando. Eso. Saludo a la Pincoya. Cota, bueno, Fernández también ahí. Pregúntale. Buena Cotita. Tenés una pregunta, Cota. Yeah. Cota. Tananán. Eso, bien, hermano. Pregúntale a Joe sobre Sound Black Studio. Sound Black Studio, sí. Mira, cuando yo llegué a Chile, uh-huh, conocí a acá a mi amigo acá, Cota Fernández, que es un MC rapero de La Quinta, claro, que es de Vía Alemana. Saludos, Vía Alemana, Cota. Mi compadre, sí, Rolo. Y por cosas de la vida, o sea, y fue como la primera persona con la que yo tuve cercanía como al hip hop, como chileno ya así, ¿cachai? De acá, ¿cachai? O sea, yo aparte era como, yo nací en Viña y todo, uh-huh, entonces para mí igual era bacán como conocer esa parte, y él, a través de otra persona lo conocí a él, y él estaba al estudio que me llevaron. Buena. Entonces ahí conversando, como que fue una de las pocas personas con las que nos entendimos, y ahí trabajé también una canción que hay así, muy antiguo. Eso, o sea, que, pero fue bacán porque, o sea, para mí era todo nuevo, pues, ¿cachai? Claro. O sea, como rapear con una persona que estaba rapeando en otro idioma que yo, ¿cachai? O sea, igual como que intentaba mezclar como el Spanglish al principio, pero igual me costaba porque estaba más acostumbrado a hablar inglés, pues, claro. ¿Cachai? Entonces, como que después ya con los años ya empecé, pero ahí junto con Cota fue el que me mostró como la escena, como que la Quinta, y hice como mi primer trabajo que encuentro, que fue así como con hip hop, uh-huh, fue con Cota ahí. Bueno. Y me llevó ahí a Sound Black Studio. Déjale. Saludos, Cotita, saludos, my brother. Tremendo, Cotita, ahí bien. Tenemos ahí Francisco Javier Venegas López. Éxito para ustedes, éxito. Gracias, para compa. Ti también, Francisco.
Estamos completamente en vivo en una alta frecuencia, Radio Zona X. Así es. Y comentarles que Gonen Beats se encarga todas las semanas, capítulo a capítulo, de traer a un beatmaker. Verdad, no de hermano. descubrir, de traerlo y ponerlo acá en vitrina, porque ¿verdad? Es muy difícil también para los beatmakers de repente estar ser entrevistado o pasan muy desapercibidos de repente en los temas, sin querer queriendo, ¿cachai? De repente, pucha. Y es la parte más importante. O sea, fue yo siendo solo MC, sin un beatmaker o alguien que te haga la música detrás, you nobody, no eres nadie. Es verdad. O sea, pues, es la espina dorsal de todo el tema de la estructura. Eso, ¿cachai? O sea, por eso también, o sea, un beatmaker también como Gunham, como Gonem, como con el que estoy trabajando, con Mr. Bayer, con Javalax, quien hizo el Better Life. O sea, para mí es, ¿cachai? Yo he trabajado con un par más, con Chris Gómez, que también es súper buen beatmaker, un par más, ¿cachai? Dirty Fingers. Bueno. ¿Cachai? Dirty Fingers ahí también aportó. Un capo también. Sí, no, tremendo, sí. Dirty Fingers. ¿Cachai? Entonces igual, o sea, es una parte, el beatmaker, el producer. Sí. Sí. O sea, imagínate. Entonces el productor, el beatmaker, que es una parte muy importante en la, para todos los MCs. Entonces, exactamente. Pero entonces sí, pues como decís tú, pues, salen como de contexto y como que se enfocan más en el artista, cuando en verdad, no sé, pues si va a estar el artista, podría también estar el beatmaker al lado. Sí, ¿cachai? Bueno, así es. De todas maneras, o tocar en vivo. Así es, hermano. Hoy día, ¿con quién nos vas a sorprender, hermano, con en beats? Nejis Beat, hermano. Nejis Beat. Nejis, hermano, un gran productor que tuve la suerte de yo participar en una competencia y tenerlo como jurado y que me diera su opinión sobre mi trabajo. Ganador de God Level, hermano, de Beatmakers. Así que trae, y siempre estaba preocupado. Él siempre, siento yo en su música, que siempre ha estado preocupado de evolucionar, de ir con lo que a él le gusta hacer, porque yo lo he escuchado hacer hip hop, bachata, salsa, merengue. G-Funk tiene por aquí que dice. G-Funk. Qué bien. O sea, es un producer que, hermano, a ti la música de él te va a encantar, hermano. Es verdad. Es un productor musical que te puede hacer como literalmente, o sea, como de ya es hip hop, bacán, pero si te puede alargar la rama, o sea, es un don, yo encuentro, o sea, es un don hacer la versatilidad, hermano. Sí, no, acá hay importante. Acá hay un datito, dice, actualmente trabajando en un disco personal lleno de MCs variados en estilos y ritmos, como lo que estábamos conversando, bueno, obviamente sin dejar atrás el hip hop que lo vio nacer. Así es. Exacto. Isaac, eso. Es un hombre, ¿cierto? Isaac es un hombre, hermano. Exactamente. Isaac. Leina. Es de Volver a Soñar Tema, se llama. Tenemos acá el nombre Santiago de Chile, de Los Espejos. Está en la comuna de Los Espejos, el hermanito. Cuenta el detalle de su AKA, hermano. Cuenta ahí por qué Nejis. Isaac Morales, a.k.a. Nejis. Ajá. Su nombre proviene de la fusión del nombre de su padre y el suyo. Nano Eduardo Hermógenes, E y Z de Isaac. Mira, ¿viste? Bien, Nejis. ¿Qué más dice ahí eso? Compositor, autor, productor musical, nacido, como lo dijimos, en Los Espejos. Participante de lo que habías mencionado tú, God Level, BDM, Looper Noise y Titanes del Beat. Su música rodea todo el espectro musical, aunque su fuerte son los sonidos como el G-Funk y los derivados del Soul y R&B. Así es. Bueno. Lo melódico es lo que más le atrae a él como productor. Los instrumentos y los ritmos latinos son su placer y está trabajando obras fuera del ámbito hip hop como boleros, baladas, música orgánica en general. ¡Wow! Ve. Bien, bueno, bien. O sea, bien. Es un hombre de calidad, hermano. Sí. Y lo tenemos acá, ¿o no? Tenemos musiquita de él para poder oírla, deleitarla y también que puedas dar tu opinión, Joe Bananas, ¿qué te parece el instrumental, los pasajes que de repente te van creando, los cambios y todo eso? Okay. Escuchamos entonces al hermano Nejis. En alta frecuencia. Los amigos también pueden opinar ahí en las redes sociales. Los vamos a leer. Yeah. Lena's baby. Solo
dime qué quieres de mí. Ay, te daré lo que me pidas, ven aquí. Tú sabes que por ti daría la vida hoy. Por favor, no dudes nunca de mi amor. Tú sabes muy bien que yo te respeto, mi amor. Si quieres que hoy me marche, solo pídelo. Pero no me pidas hoy que te deje de amar. Solo quiero acompañarte cada día en tu andar. Girl, si quieres que me arrodille, solo pídelo. Construyamos una vida hoy. Te daré lo que me pidas hoy. Tú sabes muy bien que yo te respeto, mi amor. Si quieres que hoy me marche, solo pídelo. Pero no me pidas hoy que te deje de amar. Solo quiero acompañarte cada día. Solo quiero recuperarte, mi amor. No me importa nada, me importas tú. Solo quiero recuperarte, mi amor. Yeah, no sabes cuánto extraño tu piel, tu sonrisa, besar tus labios y hacerte tan solo mía. Quiero tenerte conmigo al despertar, ver tus hermosos ojos y juntos volver a soñar. No me importa nada, me importas tú. Solo quiero recuperarte, mi amor. Yeah, 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 yeah. Oye, qué buena. Oye, buenísimo, buenísimo, sí, hermanito. Buena canción. No, buena. Me gustó. Oye, excelente. Me gustó. Oye, mansa pista, hermano. Sí. A rato me acordé de Justin Timberlake con, sí, Timbaland, hermano. No, eso yo también. Estaba internacional, internacional. No, este está, man. Pero. Aparte que el beat suena limpio, hermano. No, la estructura de la armonía está súper clara. Sí. No, la voz, el hombre canta espectacular. Sí. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Digamos el nombre del artista. De nuevo. Y eso, porque para que la gente lo busque, sí, ese tema merece, tiene, ese tema tiene un video en YouTube, hermano, para que la gente lo busque. Ya lo voy a buscar, ya lo voy a buscar. Sí, lo pueden buscar. Vamos a darle el tema, se llama Volver a Soñar. Volver a Soñar, y el artista es Leina DH. Leina DH. Todo junto, así, Leina DH. Producido por Nehis on the Beat. Exactamente, se llama Volver a Soñar, para que lo busquen ahí en YouTube o lo agreguen también. Sí. Yo creo que debe estar en Spotify, sí, para, hermano, que puedan, no, ponerlos un playlist. El beat está killer, así. No, está hermoso, hermano, hermoso. Sí, hermoso, hermoso. Sí, dio su viaje. Sí, no, muy bien, bueno. Sí, aparte que Nehis es una gran persona, hermano. Bacán, sobre, hermano, todo un gran beatmaker, una gran persona. Así que, bueno, no, felicitaciones por ese, por, sí, ese beat. Valoren, hermano, su trabajo, hermano. Búsquenlo ahí en las redes. Nehis on the Beat. Saludos para él también. Si es que está viendo el programa, eso, o hermano, si es que ve la repetición y todo. Mucha buena vibra para ti. Eso. Continúa y sigue haciendo buena música, siempre, y buenas, eso, producciones. Así es, hermano. Muy importante. Saludos a Saúl Álvarez. Saludos, cabros. Buen programa. Yeah. Edu Brown, buena, conectado. Saludos, Edu Brown. DKMC Ibarra. Leina, bueno, le, hermano, pone, hermano, un kilo, pero sí. Nehis de otra galaxia. Yeah. Agradezco, no, trabajar con él. La pandemia. Está en YouTube la pista, bomba. ¿Viste? Buen dato, mi hermano, bien.
Que bien, hermanitos. Remix, fue buena combinación, buena combinación. Sí, faltó un remix ahí con Joe Bananas. ¿Cierto? Se puede. Siempre se puede, por todo es lograble. Sí, para eso se trata, para eso este programa, para generar lazos, conexiones, bueno, para que queden ahí todo. Sí. Yo traigo todo el trabajo unido de mis hermanos para que los artistas los conozcan y vean el nivel de producción, de calidad que tiene Chile, hermano, como productores, loco, de realizaciones musicales. Está bien. Sí. Es verdad. Se notó. ¿Hay alguna fechita por ahí, Joe Bananas, que tengas que comentar para seguir continuando en este gran viaje llamado Alta Frecuencia? Sí, mira, tengo dos. Tengo una este sábado 17. Buena, mi hermano. Que va a ser en The House. Buenísimo. En The House, que es el lanzamiento de Laurie B, de una artista que también está trabajando con Tinta Negra. Perfecto. De su single Adrenaline. Bien. Y donde voy a hacer parte de su show, que me invitó la Lore. Sígala en Instagram, Laurie B Music. Buena, vimos la ficha ahí en tu Instagram también. Sí. Y el miércoles 4 de septiembre en el Bar El Clan, donde voy a estar haciendo el lanzamiento de Better Life conjunto de High Family Band, featuring Framesco. Ahí lo más probable que ande Charlie Humos, Nasty Nate. Esta dupla capaz que ande por allá. Ah, sí, por supuesto. También va a abrir el show Stepping Cerca y Fast Move. Buena. Va a estar. Y como DJ, DJ Quincy O'Mac y DJ BS. Buena, Quincy O'Mac, hermano. Sí. Bueno, gracias. Saludos a Quincy. También lo hemos tenido acá. Ha puesto muy buenos remix. Sí, sí, ¿no? Un gran DJ, hermano. Sí. No, y BS también, seco. Me gusta como todo. BS también. Sí, ese, no es despreciable su talento. Ha estado en escenarios gigantísimos. Sí. Así, no, y con eso va a ser el miércoles 4 de septiembre en Bar El Clan. Entonces, bueno, los que están viendo están más que invitados. Va a ser un buen show. Estoy preparándome harto para. Vamos a arreglar entradas, ¿es cierto eso entonces? Sí, o sea, pero lo vamos a hacer más simplificado, porque así mejor no tienen que andar moviendo tanto y pueden llegar ese día tranquilos. Así es, mira. ¿Sí? Muy bien. Facilidad, a la puerta de tu casa, eso, hermano. O sea, tienes que salir, ir al lugar y dar tu nombre, tu rutina. Y era. Yes. Fácil. Sí, simple. No, y estamos con eso. Y bueno, claro. Aparte de la canción, va a salir el video. Entonces estamos trabajando en eso también. Y ahí estoy trabajando para seguir sacando más fechas. Tengo ahí algo por la manga, pero todavía no quiero. Estas son como dos fechas importantes. O sea, más el. Y las más cercanas también. Sí, pues las más cercanas que tengo. Ahí estamos viendo la ficha, mira. Ahí está, exactamente, ahí está. El afiche ahí. La rapidez de nuestro controlador. Va a estar también CA Music y DJ Pato Duz. Bien, ¿viste? Mira, Pato Duz también. Sí, este sábado 17. Sí. Buenísimo. No se lo pierdan. No, va a estar súper bueno ahí. La Lore es buena artista, buena cantante. Entonces, no, ahí vamos a estar ahí para apoyando a la Lore en su lanzamiento. Buenísimo. Disfrute la buena música. También está el del ¿cómo se llama? El del Bar El Clan. Se lo voy a poner ahí. Ah, buena, déjame ver. Está por ahí. ¿La veo completa aquí? No, es el mismo que estábamos viendo. Es que me pusieron nervioso. Estaban buenos los Lion Weed. Ahí está, me pusieron nervioso. Ahí ¿dónde está? De al lado. Ese. Ahí está. Mira, hermano. Ahí está. Joe Bananas, más banda. Lanzamiento single. Better Life. Con Framesco, Charlie Humos y Nasty Nate. Abriendo el show Fast Move y Stepping Cerca. DJ Quincy O'Mac. Y DJ BS en el warm-up. Buenísimo. ¿Pueden comprar las entradas en Event Trip? Exacto, sí, ya están disponibles. Están a 3.000 pesos. Ah, mira. Sí, no, va encima. Sí, no, barato. O sea, la gente, igual, mi idea es que vayan, lo pasen bien y vean la música que se está haciendo. Escuchen la música que está haciendo, que vean el show. Buenísimo. Que se va a montar, sí. Bombero sí. Núñez, 363, Barrio Bellavista. Exacto. Buenísimo. Bar El Clan, miércoles 4 de septiembre. Joe Bananas, entonces, la venta. El próximo miércoles, ahí tenemos que estar. Eso, está más invitado. Estamos invitados más encima, dijeron que Vivi con Catherine para nosotros especialmente. Sí, hermano. Vamos a ir a disfrutar la buena música, hermano, eso, que hermano, es importante. Apoyar la música de nuestro hermano. Disfrutar, vivir esto. Eso, sí. Qué hermoso, hermano. También, así que estamos para eso, ¿no, hermanito? Así es, hermano. Oye, continuamos en Alta Frecuencia, Radio Zona X. Estamos completamente en vivo acá, revisando la música de Joe Bananas en la casa. Así es. Tenemos ahí un amigo, Notrem Marciano. Excelente. Saludos, Matices de Barrio Squad. Saludos, hermanito. Saludos, para ti. Brother. Saludos, brada. Cristi Mina tenía que ser buena. Cristi, saludos para ti. Oye, la única mujer tuerca que yo conozco, hermano, que sabe de autos. Cristi, sígala en Instagram. Mina tenía que ser. Una capísima, hermano, capísima. Bueno. Me supera también.
Oye, estamos completamente en vivo, hermano. ¿Qué te parece si nos vamos con más música? Yeah. ¿Hay más música? Así parece. Ahí voy a bajarla a mi beat. A ver, ¿con qué...? ¡Ay, ay, ay! Esto también es parte del trabajo que de lo nuevo que voy a sacar. ¿Esto lo vamos a escuchar el miércoles, digamos? Exacto. ¡Oh! Exacto, bueno, por eso, ¿no? O sea, así como digo, la es súper instrumental, súper banda y quiero darle ese... Ahora, mira, es una guitarrita eléctrica. Sí. No, este lo hizo Mr. Bayer. Este es más beginner, me confundí un poco, I'm sorry, man. ni se notó, hermano. No, abajo salen los subtítulos. Vamos a poner los subtítulos ahí abajito. Este es my beginning. Oye, entonces presentamos a Joe Banana completamente en vivo en alta frecuencia, Radio Zona X, junto al hermano Golden Beats, en la instrumental. Yeah. Mr. Bayer. Yo, empecé desde abajo, tomé camino largo sin coger un atajo. La carretera 140 si me desplazo. Cadenas en mi cuello, tatuajes en los brazos, abasteciendo crema como la nieve del Chapo. Me muevo fuera del radar, en un círculo cerrado donde nadie puede entrar. Illuminar Stout es el ojo pa' mirar. Escribo lo que vivo mucho más que soñar. Ahora es el momento donde tengo que estar. A pesar de lo que digan y piensen, ya no me importa. Tú vas por el pedazo, yo quiero toda la torta. Asesino con la pluma, no me refiero a la corta. Tengo barras de peso que ponen tu mente en forma. Cada vez que me escuchan la cara se les deforma. Mientras sigo lo mío, esto va tomando forma. Welcome to my new beginning. I got a lot right, everything I'm living. Welcome to my new beginning. I got a lot right, everything I'm living. Welcome to my new beginning. I got a lot right, everything I'm living. Yeah. Fuimos del estudio al escenario. Con la meta de ser más que millonario. Lo material no importa, yo lo consigo a diario. Rodeado de soñadores y grandes visionarios. No me arrepiento por el precio que he pagado. Para ser sincero, me costó bastante caro. Nunca perdí la fe, me mantuve enfocado. No me creerías si te cuento lo que he pasado. Muchos se fueron, pocos quedaron. A mi espalda algunos hablaron. Pura mierda les contaron. Me fui solo, ellos no me echaron. Ningún contrato cambiará quién soy. Ni dónde mire, ni a dónde voy. En este juego duro le doy. Jamás pensaron que llegaría hasta donde estoy. Welcome to my new beginning. I got a lot right, everything I'm living. Welcome to my new beginning. I got a lot right, everything I'm living. Welcome to my new beginning. I ain't got a lot right, everything I'm living. Welcome to my new beginning. I ain't got a lot right, everything I'm living. Yeah. My man, Mr. Bayer. Let's get it. Yeah. Yeah. De hecho, esta canción fue la primera que escribí en castellano, los versos en castellano. Ah, buena. Sí. Bueno. Como llegando a Chile, ¿o no? No, esto lo hice. El primer verso, como que ya lo tenía, o sea, como no listo, pero como tenía como la idea. Ya. Entonces, cuando le dije al pato, le dije, yo me dije, tengo. Porque yo toda mi música la hago en inglés. Sí, toda, ¿cachai? Entonces era como cuando llegué, oye. Es como raro ver a Joe Bananas rapeando en español. Sí. Y en chileno también, ¿o no? Sí, o sea, es que igual, lo sé, fue algo que siempre igual me decían, ya, pero igual revés. Entonces dije, no, yo quiero darme un tiempo para yo sentirme como cómodo. Claro. Y yo sé que va a llegar el momento. Entonces llegó un momento que estaba ahí en Puente Alto, en la casa del pato, de Mr. Bayer. Y le dije, yo, man, dije, tengo este verso en español. No. Y como que también fue como, no, le dije, ya, ese lo rapié. Igual es que arreglaron algunas cosas. Le dije, no, démosle, ¿cachai? Le dije, claro. Le dije quiero hacerlo, ¿cachai? Encuentro que ya es momento, por lo menos, de intentarlo y sacarlo y que vaya en el disco y que después ya... ¿Cachai? Que la gente ahí diga. Claro. ¿Cachai? Pero, o sea, yo me sentí como cómodo como haciéndolo. Pero me senté con él a escribir también ahí mismo el segundo verso, que no lo tenía listo. Tenía el primer verso y el coro. Wow. ¿Cachai? Entonces dije, ya, pero el segundo verso tiene que ser, tengo que seguir la misma línea. Claro. ¿Cachai? Bueno, sí. Y por eso es como hacerle la segunda canción
del disco, que es como para darle como ese énfasis, porque después ya me pongo a rapear solo en inglés. Oye, hermano, ¿y la banda dónde se junta a crear el ritmo? ¿En el estudio? ¿En ahí mismo, en Tinta Negra? O sea, el Better Life lo hicimos ahí todo en Tinta Negra. Perfecto. Pero esto es lo que escuchamos, la primera canción que rapeé y ahora este, My Bikini, eso lo hice acá en Santiago. Ah, perfecto. ¿Cachai? Con perfecto. Mr. Valle, pero todo eso también, o sea, fue así como, yo tengo el primero que era la rapía larga, que era ahí, uh-huh. Le puse harto Spanglish, ¿cachai? Dije, así quiero que empiece. Ya. ¿Cachai? Y que va a ser la introducción como a la segunda canción, que uh-huh. Va a ser como los dos versos en castellano, y después ya me voy a ir como cantando en inglés porque allá musicalizo más, pues, ¿cachai? Claro, claro, claro. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, y aparte que. Aparte que tú, lo primero que piensas es en inglés, ¿o no? Sí, o sea, yo pienso todo el rato en inglés. ¿Cachai? Y tenés que traducirlo. Sí, entonces como mentalmente que. Mentalmente es más difícil, si eso, te cacho. ¿Cachai? Pero traté como de enfocarme, como de no sonar como tonto, ¿cachai? De decir uh-huh. Como cosas que no tuvieran como sentido, o sea, claro, se entiende eso, que tuviese coherencia. ¿No te metiste a rimando.com y empezaste a poner palabras? No. O sea, es que aparte escribía como yo pensaba, como yo lo veía, así, claro. Porque también lo pensaba en inglés y era como ya empezaba a jugar con las palabras, como. Bueno. Ya tenía esa fluidez que estabais buscando. Eso. Exacto. Unos momentos anteriores, ¿no? Anteriores, pues, ¿cachai? Que era, no quería como presionarme yo mismo a hacerlo, ¿cachai? Uh-huh. Porque había tiempo que yo sabía que no, o sea, ahí no hubiese funcionado. Claro. ¿Cachai? Entonces por eso preferí como con el inglés, hasta que dije ya, siento que, no sé, me iluminé y fue como ya, sí. Acá tengo que hacerlo. Y empecé como a escribir, ahí llegué con la idea y ahí me apañó con, ¿cachai? Con la instrumental, así, bueno, bueno. Que no, y cuando calzó, ahí. Calzó, ¿no? Y de hecho, y empezó con la guitarra, con el pam, tam, para, pam. Y así yo, that shit. Me leíste la mente. Sí, eso. Qué bien, eso mismo, qué bien, hermano. Tremendo. Sí. Dos acordes. Claro. Y listo. Pero lo logró, logrando sí. Ahí buena música. No, pero, o sea, pero tocó la guitarra. No, me imagino. Sí, eso, dos acordes. Muy bien. Oye, con Envit es actor, así sí. Tiene su dote el hombre ahí. Se maneja. ¿Tú lo dices por esto? Y mimo también, sí. Y mimo. Muy bien, bien, hermanitos. Oye, saludamos a la gente que está conectada en nuestra sintonía de Alta Frecuencia Radio Zona X. Después, este programa va a quedar en YouTube y luego en Spotify. Cállate. Así que, perfecto. Como podcast. Así que vamos a aplausos. Sí, estamos en todas las plataformas digitales tratando de abarcar todo. Así que bien contentos con tu música, Joe. Así muchas que, gracias. Esto muy, gracias. Muy, sí, hermano, muy muchas bueno. Gracias por venir. Muchas gracias por pegarte el pique también, hermanito. Que se agradece. Sí. Que esté acá, poder compartir contigo, así saber es. Un poco más sí, de no, Joe Bananas, ¿cachai? No, obvio que sí, no, yo muy agradecido de ustedes que me hayan invitado, o sea, con Emi, y para mí, cuando hablamos hace meses, sí, agosto, yo ya tenía como había visto el programa antes, entonces, uh-huh. O sea, obvio que me llamó la atención, pero justo se dio que. Y también, ¿cachai? Te vamos a invitar, hermano, a lo nuevo que ya, a lo acá, nuevo. Perfecto, sí, y tú no, sabes ya voy lo a tener, nuevo, pero pues, no lo comentes sí. No, a nadie. No, pero igual ahí también voy a tener. Porque va a ser otra, va a ser diferente. Sí, no, ahí voy a tener cositas ahí que canciones. Nuevas y si os quiere puedo tener hasta el disco, si como digo estoy en esto, pero me estoy enfocando como en este single para buenísimo, porque sí. También tengo un par de ideas más que quiero como lograr como hacer singles, pero como bueno. Con como con cierta gente, ¿cachai? O sea, sí. Pero quiero hacer como uniones, uh-huh. ¿Cachai? Como lo hice como con Franz y como con el Charlie. Bueno, ¿cachai? Entonces, hay harta gente ahí para poder de repente sí. Buscar y encontrar sí. Otros complementos de repente, otros matices que se exacto. Van dando ahí, ¿cierto? Sí, exacto, sí. ¿No? Y como te digo, no, y me gracias por acá invitarme al programa de nuevo. Y que se hayan dado también el tiempo para tenerme acá y poder hablar un poco, que me por conozcan supuesto, más, porque mi idea es que quiero, obvio, hacerme conocer más, que la gente, o sea... Claro, que siga. Yo, Banana, no solamente habla en inglés, también se sí. Comunica sí, no, me, en español. Hablo, en español hablo perfecta. Así sí, es, sí. No, y si yo encuentro que decir la gente también, o sea, es... No somos nadie, po. Sí, no, así es, po. ¿A quién le hacemos sí. La música? ¿A quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a dar sí. El feedback? ¿Quién nos va a decir sí. Está bueno, está malo, está sí. Más o menos? O sea, y de mi malla que eso es como hacer música que la gente le gusta. O sea, he tenido claro. La suerte de que, o sea, lo que he mostrado a cierta gente, o sea, cuando me han escuchado por aquí, por otro lado, no sé, me ha gustado lo que he hecho, entonces igual yo con eso me siento satisfecho sí, como y hacer genial. Como esto, como ya estoy hace ya una hora y media, pero no importa, vengo, ¿cachai? Claro. Que para este, al final es la música que hizo que quisiera que llegara hiciera esta conexión, y este puente y todo eso. Eso, ¿cachai? Entonces eso encuentro que es súper grande. Tenemos llamado telefónico, a ver. Josefa Valencia. Ah, no, no, dice. Buena, primo, saludos desde Viña, dice ahí. A Joe Bananas. Ah, esa.
Ah, el Richie. ¿Qué más tenemos ahí? A Patracio Duz dice: bueno, saludos, mis... compa Joao. Eso es. Que así me llamo Joao. ¿Sí? Sí. Yo Banana soy el artist name. Muy bien, sí. ¿Viste? Yo ahí no vamos sabía. A estar con Pato Duz ahí el. Sí, sábado. Pues. Así sí, es, pues. Ya lo mencionamos, Pato, así que está la promoción lista. Falta sí. El depósito, nomás, hermano. Estamos. Ok. Ching. A falta hacer. La caja registradora. Oye, hermano, pero todo esto no es el final. Si tenemos más música. Claro, ¿hay más música por ahí o no, hermano, con Embeats? ¡Ay, ay, ay! Esto se llama. Esto también es. Este beat tiene su historia igual. Ajá. Sí, sí. Sí. Cuéntenos nomás, hermanito. Caché que ya sea el Mr. Bayer está. Trabajando como también como, tiene un proyecto como de beatmaker que está haciendo con un DJ. Uh-huh. Y la cosa es que me había contado sobre el proyecto, entonces me dice: oye, ya he hecho un par de canciones, pero tengo así hartos beats. ¿Cachai? Y él me dice: pero me da miedo mostrártelo. Mostrarte el beat porque en verdad, my man, y yo soy así, es como yo escucho beats como yo. That's my shit. Y la cosa es que ya estábamos en el estudio y de repente me dice: ya, mira, este es el beat. Tum, y pone esto. Oye, así, oh my God. Cara, si yo, así que estoy. Me dice: no, pero es que, caché, este ya lo tiene. ¿Está ocupado? No, estaba ocupado. No, estaba ocupado. Sí, pero fue como: ya, please, me elegí, pero y es que ya la tengo la canción. Y ahí fue como: ya, ahí vamos a ver. Y yo, como, y era como justo durante el día, me parece que estábamos haciendo como un asado, entonces, uh-huh. Como que había gente. Entonces, yo me fui para el estudio y puse la vista y me puse a escribir nomás. Buena, mi hermano. Ya, tengo la canción hecha. Lo tuviste que hacer en el momento porque si no, después no se podía perder la vista. No, eso. O perdí el oportunidad de repente de sí, rescatar ese beat. Sí. No hay una cuestión como que, o sea, que como que tenemos, o sea, que por eso trabajamos bacán igual. Uh-huh. Entonces, como que yo escuché y dije: esta es la canción. Él sabía así como que, sí. Mira, ahí está esto. Sí. ¡Oro! ¡Oro! Qué bien, hermanito. Sí. ¿Cómo se llama este track? Can't Stop. Bueno, Yo Bananas, Can't Stop. Por Mr. Bayer y DJ Hash. Eso, en Alta Frecuencia Radio Zona X, Golem en los controles, sonando. One, yeah. Nah, can't stop my grind. Can't stop my grind. Can't stop my grind. Middle finger to them folks who don't wanna see me shine. Nah, can't stop my grind. Can't stop my grind. Can't stop my grind. Middle finger to them haters who trying to take mine. Do what I does all day, every day. Do like Mike 4 or 5 different ways. Never sold up way back in the days. Got a few tattoos, but I know it on my face. I don't need that, I can actually rap. Be putting my name all over the map. Back to the bitch, yeah, we breaking your back. Telling the truth, boy, I'm giving you facts. Hold up, wait a minute, cause I push it to the limit. I don't think they really get it, so I show them how to really spit it. Switching up the tone on the microphone when I get on. Believe it's real, I'm in my zone, my G's wide alone. Rolling up the cones, gotta stay true. Nah, can't stop my grind. 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 Middle finger to them haters who trying to take mine. Come from the bottom, man. Light them boots to my feet. You know I do the damn thing every time I get behind the beat. Feeling like Cali, yeah, we the best. Life on the line, chasing them checks. Got them vocals so long deck. When they hear me, they know I'm next. Out of control, flexing in y'all. You go for the peace, I'm taking it out. Worldwide tours, plaques, no wall. Lit on the court, nice when I bow. Flow steady, bouncing. Ready for the action. Gotta make it happen. Boss, get to Mackin', let go. Nah, can't stop my grind. Can't stop my grind. Can't stop my grind, middle finger to them folks who don't wanna see me shine. Can't stop my grind. Can't stop my grind. Can't stop my grind, middle finger to them haters who trying to take mine. Can't stop my grind. Can't stop my grind. Can't stop my grind, middle finger to the folks who don't wanna see me shine. Bouncing, ready for the action. Gotta make it happen. Boss get to Mackin, let go. Let go. Let go, let go. One time, like. Yeah. Un gran aplauso ahí por Joe Bananas en vivo y en directo. Yeah. Bueno, hermano. Maravilloso, hermanito. Stop the train. Wow.
Con esta prende, barra, prende barra, cualquiera, sí. cualquiera. Hasta un martes. Sí. Hasta un martes uno se prende con este temita, ¿no? Ah, sí, sí es, hermano. ¿Qué viene, manitos? Oye, este track va incluido dentro de algún disco. No, va. Está suelto. O sea, no. Un single nomás, sí. Single. Sí, lo vamos a sacar como single porque igual, o sea, me gusta y encuentro. Pero siempre lo voy a hacer, ya lo he hecho parte de mi show. Lo he tocado en vivo y he tenido súper buena recepción. Y el miércoles 4 de septiembre, hermano, vamos a poder escuchar este tema en vivo. Lo pusieron como postulante para el repertorio, pero. No, esta vez, porque quiero mantener el show más. No lo va a tocar. ¿Ah? No. Mira, se dio la media vuelta, weón. Oh, sí. Es que no, la intensidad. Está bien, hermano, está bien. Lo pusiste en aprieto con él. No. No, pero bien, hermano. Lo quiero, no, como te digo, o sea, lo he tocado en vivo, lo toqué para el show de Muchos Muchachos en Quilpué. Buena. Que fue en junio. Buenísimo. Y ahí lo tuve la oportunidad de tocarlo y no, buena tenía ya muchos muchachos bailando. Muchos muchachos. Vacilando. No, tío, sí. Can't stop my grind. Bien, hermano. Y así que, pero como te digo, o sea, lo vamos a lanzar como single y con video también. Ya. Así que, pero en cualquier momento ahí no tengo fecha exacta porque, como te digo, estoy enfocado en el Better Life. Entonces, Better Life es lo que se viene ahora y esto como que viene lo que sigue, no, paso a paso. ¿Cachai? Que buenísimo. Yo por mí sacaría tema todas las semanas. Sí, oye, sí, igual hay artistas que ya están sacando temitas todos los meses. Así es. Uno nuevo. Sí. Así es, hermano. Un tema, de repente el otro medio, un videíto. Eso, tema, exacto. Y así, exacto. No, y de hecho, y ese está siendo como. ¿Te gusta esa forma de trabajar? Yo creo que es bueno. Sí, no, de hecho, sinceramente sí. ¿Cachai? Porque igual así. Te da más oportunidades para seguir viniendo a estos programas, ¿cachai? Claro. ¿Qué tenés nuevo? Porque igual la fresco, gente, te mantienes fresco y la gente todo el rato quiere saber en qué estáis, pues, ¿cachai? Sí, o sea, si estáis tocando, tenéis canciones nuevas, entonces por lo menos. Como que depende de uno que la gente se entere, vos. Exacto, depende de nosotros netamente, de que, como te digo, ¿sabes? Eso como si tú, pues, sacar música una vez al mes, canción, video. Y la gente olvida rápido de repente, te das cuenta. De hecho, es que ya está pasando, pues, ¿cachai? Entonces, y por ejemplo, un disco igual llama la atención también. Bien, claro. ¿Cachai? Pero mientras que estabas haciendo ese disco como que hiciste, ¿cachai? O sea, porque al menos necesariamente pues tenés que postear todo lo que estás trabajando en un disco, lo hiciste una vez y listo. Y de repente, no sé, pues sacáis singles, singles con otro artista, claro. Siendo más estratégico. Claro. ¿Cachai? Entonces te mantení fresco todo el rato, pues, ¿cachai? Porque es nadie verdad. Se quiere comer un pan duro. Sí, exactamente. Es verdad. Nadie se quiere comer un pan duro. Acá andamos con cosas. Muy bien. Yo, bueno, si lo ponían en microondas 30 segundos o una sopita. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y hay que tener para comprar su chisito, ¿no? Sí, ¿ah? Sí, también. Y una cervecita y todo sí. eso. Sí, toda la mierda. Oye, tenemos unos premios, bueno, unos regalitos ahí de Lion Wheat para el hermano Joe Bananas. Así es, hermano. Ahí te va a llevar un regalito. No tenemos modelo, por eso no pasa ninguna modelo a entregarle el regalo, pero pronto ahí vamos a. ¿Ah, sí? Son sorpresas. No, no sé, hermano, yo. Son sorpresas. Tú eres el jefe. No, este programa da dos. Eso, hermano. Pero ahí pronto le vamos a dar unos regalitos ahí al hermano Joe Bananas para que se vaya muchas volando gracias. A Viña del Mar. No, de hecho me quedo en Santiago esta noche para. Qué bueno, sí, hermano, sí, porque. Te cachai el medio sol, no, hermano. No, es mucho. Es mucho muchacho. Es mucho muchacho. Pero bueno, hay gente que viaja, se pega a sus piques todos los días. Sí. Qué brígido. Sí. Pero bien, de repente se acostumbra a la distancia, a todas esas cosas. No, sí, igual yo me acostumbro, o sea, no encuentro tan lejos venir de Viña, o sea, de repente para ir de acá, o sea, Puente Alto, obvio que no es lejos, o casi en hora pique, en la misma, es lo mismo. Maipú, El Abrazo, más para allá, ¿cachai? Es como lo mismo, porque te ponéis hora 45, sí, dos horitas. Entonces, ahí para mí llega de bien. Sí, pues, y va y mucho aguante esa gente, hermano. Mucho aguante, hermano. Esa es la gente que nos representa también y que sigue alta frecuencia. Tiren para arriba nomás, que tiren para arriba. Yes, sir. Sí, tenemos a Gary conectado. Josefa Valencia dice ahí: con esa ganó para ir a Holanda. Genial, el DJ. Te vas, puso. Yeah. Muy bien. Eso fue el apoyo también de la familia, los cercanos. Sí, no, de hecho, igual para mí, así, últimamente. Ha sido un tema igual, pero o sea, no malo, bueno, pero más bueno porque me he podido acercar a familia que la cual no me había, o sea, había una conexión, pero cuando me empecé a acercar y le empecé a contar
en lo que estaba, en lo prácticamente hacía, era como, ya yo hago esto, ya no estoy haciendo lo que hacía antes, ¿cachai? Claro. Y era como, no, ahora estoy haciendo 100% esto, y o sea, es difícil, pero o sea, es lo que siempre he querido. Y de repente hay gente que no te creía, o sea, que no te tenía más la que confianza. Eso, no, es que igual son, acá generalmente la gente es tradicional. Sí. O sea, es como igual, o sea, es como, no, o sea, es como estructurada. Es muy estructurada, entonces exacto. Fue como, yo estoy haciendo esto, o sea, no era que no me apoyaran, pero algunos no. Cierta gente no entendía. Claro, claro. ¿Cachai? Pero aún así me apoyaban en lo que podía. Pero cuando llegué así como a otra parte de mi familia, fue como, o sea, un golpe como energía, así como un tú dale, o sea, lo que así, bacán, y bueno. Yo te he visto, y y así como, y no pensáis, ¿cachai? Uh-huh. Y de repente no pensáis o sentís que necesitáis como escuchar esas cosas, ¿cachai? Sí, la necesidad, bueno, de escuchar de tu familia, porque al final es un gran pilar, pues, ¿cachai? Sí, en un artista, porque podéis tener ya todos los millones de dólares, toda la wea que queráis. Pero si en verdad no tenía esa, ¿cachai? Ese cimiento, ese apoyo firme, sí, que está. Eso, ahí tenés que partir a construir, desde la familia. Desde eso. Sí, bueno. Por eso el nombre ahí italiano, el hombre. Sí. De familia, Joseph Bananas, Joe Bananas. Explíquele un poquitito ahí a nuestra gente. ¿Por qué Joe Bananas? ¿Ah? Bueno, eso la gente no sabe, explícale. Bueno, Joe Bananas viene de un gangster italiano, que su nombre es Joseph Bonanno, y Joe Bananas era su apodo, y los amigos cercanos le decían Joe Bananas. Buena. ¿Cachai? Entonces, más que nada viene por el nombre y también por la personalidad que tenía este personaje, o sea, que en verdad vivió, ¿cachai? ¿Te identificas con él? Sí, o sea, como persona me gustó como la personalidad como que tenía. Ya. Yeah. Entonces, como me gustó esa parte como de Joe Bananas, entonces dije, bueno, ya, o sea, como que ya me relaciono con eso, ¿cachai? Me identifico como con un poco con el personaje, y también como con la cultura italiana, lo que hablaba contigo, sí, afuera de cámara, que son como súper como caballeros, ¿cachai? Y ahora en día encuentro que se ha perdido mucho eso, sí, ¿cachai? Sí, como, o sea, de el hola, el buenos días, o sea, el ser de palabra, como adelante, así como de hoy día en la mañana yo estaba sentado así como fuera de mi casa, y pasó un bueno por teléfono y dice, hola, buenos días, y está, sí, hablando por teléfono. Ah, la dura, hermano. Sí, sí, o sea, wow, ¿cachai? No, o sea, eso te llegaste a llorar. Sí, pero esa agua escuché en mi mente el tiro. La triste historia de Gunn & Beats. Fuera de su casa. Tenía que compartirlo. Es verdad eso, hermano. Se han perdido la cortesía. Sí. Se ha perdido mucho el saludar, el te quiero, de repente, como amigo, sí, como bueno, hermano, sí, como pana. Sí, sí, sí. No, es verdad. Y por eso yo, y como Joseph Bonanno es de familia, Joseph Bonanno es como de familia, como te mantienes en un círculo como que te hace bien. Claro. O sea, te rodeas de personas que al final si te rodeas de personas que te tiran para arriba, o sea, todos van a, eso se transmite, ¿cachai? Sí, pues, porque igual, o sea, luchar, porque, o sea, pero igual también me tocó luchar así como contra alguien, todo, uh-huh, ¿cachai? Así como todo, ¿no? Eso, como a todos, pues, ¿cachai? Pero sí, contra alguien, sí, ¿verdad? Pero, o sea, pero todo por esto, o sea, claro, siento que más que me haya quitado todo el rato, me has dado, ¿cachai? Uh-huh. Más de, buenísimo, ¿cachai? O sea, porque si lo podéis ver monetario, lo podéis ver de miles de formas, ¿cachai? Forma, sí. Pero, o sea, encuentro que a mí lo personal me ha dado mucho. Nada más rico que hacer lo que a uno le gusta. Exacto, hermano. Y al final se trata de eso, hermano, ¿cachai? Y que y también la gente necesita para sus vidas música en general. Sí, exacto, ¿cachai? Estímulos. Musicalizar música, la vida. Eso, musicalizar eso, la vida, exactamente. Eso, bueno, con sin la música no somos. O sea, no sé cómo caminaríamos, no sé, ¿cachai? ¿Cómo sería? Nosotros funcionamos con vibraciones. Eso, con vibraciones. ¿Cierto? Y la música, ¿cierto?, es una vibración, una frecuencia, ¿cachai? Que la gente necesita. Así es, hermano. Tienen rusos, ¿ah? Para que aprendan. Yes. Oye, hermano Joe Bananas, hemos llegado al momento de el crossover que hacemos aquí con el hermano Gunn & Beats. Me gusta explicar esta parte porque Gunn está dedicado 100% al artista, lo escucha, lo analiza. Tres noches sin dormir, hermano. Mírale las ojeras. Tres noches sin dormir. Mírale esas ojeras. Le vamos a dar ahí la cámara para que él muestre sus ojeras. Mira, ahí está Gunn & Beats. Luego de esto termina desvanecido. Se recupera más o menos el viernes. Por ahí. Más o menos, ¿no? Por ahí. O el jueves, como feriado el miércoles. No. Mañana está recuperado, hermano. Mañana está recuperado Gunn & Beats. No, pero Gunn se preocupa de crear un beat únicamente para el artista. Sí. Sí. Entonces, algo me contó. Hoy trae preparado esto y hacemos la presentación del crossover, no, completamente en vivo. Esto es en vivo, esto no lo he escuchado. Escuché esto, 15 segundos nada más. Exactamente, es verdad. Es verdad. Miren la cara de asombro que va a tener Joe Banana cuando entre a la parte del coro.
¿Cierto? Cuando empiecen los tambores. Eso, cuando empiecen los tambores y la samba. Va a tener que rapear samba y todo. Y, se puede. A flow. Sí, pues. Yo, Bananas, Gun & Beats, completamente en vivo en alta frecuencia. Yes, Radio Zona X, sonando. Alright. Okay. Like the sample. Oh. Yeah. Gun & Beats. Oh shit, I'm about to kill him. Got a stack full of raps anywhere that I go. I'm in the studio getting ready for my next show. Though I gotta let them know that I got the dopest flow. They're like, damn Joe, why you gotta be so cold? Bars, rhymes, got them all on deck. In full effect, gotta keep this rappers on check. Time to flex, drop a bomb, blow up your set. Forget the rest, no arrogant but feel like the best. No impossible beat to me, so give me whatever's next. Any mic that I touch, ridiculous getting blessed. Who tryna step, swear to God I'm breaking some necks. Walk and talk like Pac, Sinatra wearing a dress. I don't wanna air, nah, I just wanna chill and keep my hand on a $100 bill. Steal, everyday hustle for a meal. Everything in this product 100% real. Calling out anybody who ever doubted me. Stick up, rap, they done spittin' lyrical rivalry. Evacuate the building, about to burn this whole property. Properly flowing over the rhythm, no mockery. At the count of three, I slaughter any MC. Feeling like the king in the city holding the key. Had to paint the perfect picture, Picasso for them to see. Cut from a different cloud, reaching high degrees, piles. Me and my kinfolk be down below. Product of my environment, steady dropping the raw. Swear you would never hear nothing like this at all. Don't dare trying to compare, way better than y'all. Five fingers of death, there's nothing I kill them all. To sway that I be ready when they give me a call. Fresh rhymes off the rip, homegrown when I hit the ball. Got them bouncing like alcohol, increasing cholesterol. Grew up on the Biggie and Nas and Pac 2. Break yourself with the ink of my pen, ready to shoot. Black hoodie on, black Timberland boots. No new era, European grassroots. I got the juice right now. You know what we about. Spitting freestyles. You know my lifestyle. One time for my mans. Nah, you don't understand how I'm flowing, how I'm going. Shit, I gotta let them know that I be the illest rapper. I ain't no actor. I flow off the dome. Mike McGuire hit a home run. Taking it back when I'm spitting these raps. They don't know about that. Yeah, I got them racks. Yeah, I got them chains. Yeah, I got my mind. I'm losing it all. Yo, bring it right one more time. Shit, I slur my words. I don't know what I'm saying. Fuck it, fuck what you heard. It's me, the J-O-E. Do it lively. Represent NC. Okay, okay. Alright, alright. Got him on a beat. Oh. yeah. Buenísimo, hermanitos. Oye, un gran aplauso para ustedes dos. Grande, hermano. Gracias. Se lo merecen, hermanitos, por lograr esta gran conexión, este gran crossover, que traemos semana a semana, hermano. Qué bien, hermano. El nivel está ahí por las nubes. No sé, no sé qué decir, hermano. ¿Cómo salió todo esto? Espectacular. Goody S dice, terrible, bacán, le salió así. ¡Fua! Yeah. Tenemos Constanza Contreras, dice, tremendo crossover y unos fueguitos. Gracias, fueguitos son para ti. Gracias. Sígueme en Instagram. Sígueme en Instagram. Oye, sigan en Instagram. A Joe Bananas. Oficial es arroba Joe Bananas. Oficial Joe Bananas, pero con doble F. Oficial. Official Joe Bananas. Oficial. Official. La gente debería saber todo inglés. Sí, hermano. Yes. We. Yes, yo voy a tener que tomar clases. Oui. Sí. No, bacán que le haya gustado. Ahí se lo mejor. Espectacular, hermanito. Aunque ahí pasé en esto y me enredé un poquito por aquí y por allá, pero. No importa, hermano. Son cosas que pasan en vivo. En vivo. En el barrio, en vivo, hermano. Sí. Hermano,
está en vivo esto, usted fluyó sobre esta pista. Flow. Y se cacha de repente cuando quizás los artistas van a, no por menospreciar ni nada, pero hay gente que rapea sí, temas, ¿cachai? Sí, entonces igual la diferencia está en que está improvisando y eso se agradece, hermanito. Las barras. Eso, hermano. Y haber sentido el beat también ahí de sí. Gómez, que está terrible internacional, está también, ¿para qué decirte, hermano? Está bueno el beat, está bueno. Sí. Ahí estuvimos indagando, está bien. Saludos a Saúl Álvarez también, que dice On Fire. Así es. Saludos a toda la gente. Oye, saludo a nuestros amigos de Ichisuchi Delivery, a la cerveza Natch, a Lion Wheat, a Mundo Calzado, hermano. Mundo lo vamos calzado. A saludar al tiro para que luego de esto cerremos con unos saludos, algunos saludos, shoutouts. Sí. Shoutouts. Aprendí. Eso es, shoutouts. Eso es. Vamos a ver quién es Mundo Calzado. Proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram, mundocalzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. Tremendo, hermano. Oye, tremendo artista que tenemos acá, que estuvimos conversando junto a Joe Bananas. Yes, sir. Oye, para que la gente vea y sepa que escuchamos a estas personas, Josefa Valencia dice, Life is good. Que cante esa, que es old school. Como no tenemos la pista, podemos... Tírate un beat. Joe Bananas podría hacer una capela, ¿no? Capela, Podríamos escucharlo, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, por supuesto. Uh-huh. Démosle. Life is good, now I can't complain. Sky high, yo still doing my thing. Man, yes, I toast to that. High family with my kinfolk, yeah. Life is good, now I can't complain. Sky high, yo still doing my thing. Man, yes, I toast to that. Asheville, no cap with my family, yeah. Muchos me criticaron, told me I couldn't do it. Se rieron en mi cara, thinking that I was stupid. Porque decidí to make a living off this music. No college degree, only knowledge from the streets. The weapon that I chose was banging behind the beats. My mama didn't believe, so I had to proceed. Dropped out of school, so I had to succeed. Stress got me drinking hard liquor, smoking mad weed. Facing reality, elevating my mentality. Fulfilling my soul, yo, searching for sanity. No hablo por hablar, it's a big part of me. Giving you a clear picture, cause I want you to see that. It's so gravy, baby, I ain't tripping. Catch me in la quinta, papo, I'm straight chilling. Double shot of Jack, brother, that's what I'm sipping. I'ma do this till the day I stop breathing. Life is good, now I can't complain. Sky high, yo, still doing my thing. Man, yes, I toast to that. High family with my kinfolk, yeah. Life is good, now I can't complain. Sky high, yo, still doing my thing. Man, yes, I toast to that. Asheville, no cap with my family, yeah. As all the issues came along, I had to move on. Keeping my head up, trying to stay strong. Sprung in my own song, writing these deep poems. Thinking like, damn, look how far I've gone. And I ain't even close yet, it was just the beginning. Failure's not an option, you are more about winning. Only God can judge me on the way I'm living. Cause every day I'm on the grind, you're like Russ or Simmons. Reminiscing way back when I was a young cat. Hanging with the fan, burning the dub sack. Asheville, man, where my heart is at. I got love for my people, nobody know that. Now I'm on the limelight, cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Yeah, When I hit the mic, can't complain cause I'm loving the life. Life is good, now I can't complain. Sky high, yo, still doing my thing. Man, yes, I toasted that. High family with my kinfolk at. Life is good, now I can't complain. Sky high, yo, still doing my thing. Man, yes, I toasted that. Asheville, North Cack with my family, yeah. Yeah. Ahora sí. Yes, sir. Oye, grande hermanito, Joe Bananas. Gracias. Ya lo saben ahí. Ahora, las medias barras. Ahora tenemos para samplear, pues, ¿viste?
Yeah. Podemos ahí meterla después a con un beat de Gone. Hacemos un remix. Tenemos que lupear la parte del coro porque yo me metí ahí. No, yo caché, pensaba que terminaba así. Ah. Te falta la música ahí. Estábamos en vivo. Muy bien. Estamos en vivo. Estamos vivo. La musiquita, muy bien. Hoy estamos completamente en vivo, yes, junto hermano. A Joe Bananas. Tremendo y ya programa, hemos tremendo llegado programa al final, sí, hermanito. Así es. Se pasa rápido, sí. Se pasa bien también. Así ¿qué te es. Pareció, hermano Joe Bananas? No, me gustó. Muy agradecido. ¿Cómo te sentiste, no, hermano? Súper cómodo, súper bien. Me han tratado súper bien, así que no. Invitados a todos los artistas que quieren venir a Alta Frecuencia, vengan. Eso. Vengan, hable con los chiquillos porque no está, o sea, me gustó todo, como te digo, gracias por la invitación, de verdad, gracias por la invitación y como te digo, yo por la música me pego el pique donde sea. Buenísimo, hermano. Sí, sí. Agradecido por eso. Muy importante, muy importante. No, así que y en el futuro ya hay algo pendiente ahí con Gone, pues si ya con estos beats ahí. Pff. Yeah. I got bars. Yeah. I got bars. Hermano, cuando quiera, usted sabe. Eso es importante. Se van haciendo conexiones. Sí, bacán. Y esto va creciendo cada así día es. Más. Amor por el hip hop, por la música y todo lo que conlleva. No sé si tiene algún saludito, alguna presentación por ahí con Enbeats. Lo más cercano, recuerden que este lunes sale el disco de mi hermana Cita Zoe. Oye, sí, Cita Zoe, saludos Cita Zoe, ahí. Eso. Mandarle un saludo también a mi familia, a toda la gente que comparte, a mi mujer que siempre nos ve. Ahí está la cámara de tu mujer. Esa es la cámara de tu mujer. un galán sí, el nombre. Este caballero. Y eso, hermano, presentaciones más pronta, THC Expo, 14, va a estar también Tiro de Gracia, Matanza. Así que. Gianluca, movimiento original. Sí, Pablo también Chile, va a estar ahí, Pablo pero. Chile, va a estar no, también, Chile, no el mismo día que nosotros, pero. Está bien, hermano. Va a estar ahí, hermano. Sí. Harta música. Sí, está bien que hay harta música. La música. Sí. Hoy yo saludo a mi mujer, a mis dos hijos, a mi sobrino también, a toda la gente que me aguanta. Y se pone la pantalla entera. ¡Yo soy tu sobrino! Y eso, ya me dio vergüenza, así que voy a cambiar la camarita para el cuerpo. Joe Bananas ahí, ¿no tiene algún saludito? Sí, obvio que sí. Bueno, esta es tu cámara, Joe, eso. Ah, oh, sí, espérate. Bueno, a ustedes por la invitación. A mi prima ahí que me está viendo que no tiene Facebook y está ahí usando el Facebook. Ah, por eso no cachaste sí. La... No, pero cuando mi primo, cuando dijo eso, lo de la ya, o sea, ya había cachado el toque. Ahí entendiste. Richie, saludos, primo. Bueno, a mi familia. A mi hermana que está de cumpleaños, que cumple 18. ¡Wow! Sí, bien. Así que la llamé el viernes, la voy a ver porque hoy día no puedo estar con ella para venirme para acá. Pero eso es bacán porque entiende y siempre me ha apoyado. ¡Qué bacán eso, sí, hermano! No, o sea, siempre el apoyo de la familia, hermano, sí, siempre es fundamental. Es lo más importante. Sí, no, siempre me ha apoyado mi hermana, la Marianita. No estoy robando cámara con él. No, pasa nada, hermano. Y ahí sí. Como digo, o sea, a toda mi familia, bueno, a Mr. Bayer, a mi productor, a Jack Dam, a Nate de Stepping Cerca, a Jeff Alax, que fue el que hizo Better Life. Bueno, y a la misma gente que se conectó, los que pudieron. Bueno, a toda la gente que muchas gracias, de verdad, para mí estoy súper agradecido de y lo que. Y compartan la publicación, eso. Hermano, para que el trabajo de Joe recorra a todo el mundo, ¿cierto? Exacto. Y para eso estamos trabajando, entonces ya tuve la oportunidad también en 2015 para ir a tocar a Barcelona, a la Spanavis, que es como la Expo Week que hacen en Chile, pero imagínate si ya versión europea. evolucionada, no, súper buena, y tuve la oportunidad de tocar y no, fue increíble. Sí, fue increíble. Así que no, para eso estamos trabajando, porque yo quiero viajar por el mundo, que la gente escucha y, o sea, y representar eso. Chile más que nada, porque yo sé que a pesar de que mi música sea en inglés, para mí igual para la gente de afuera es como, o sea, siento que hablo como por todos, claro. ¿Cachai? Y es como que ya, o sea, si no, ustedes no van a aprender, o sea, español no está ni ahí, bueno, por lo menos hay alguien que te está haciendo, que te va a hacer escuchar, ya, eso, ¿cachai? Claro, buenísimo. Sí. Oye, hermano, y la gente que te quiere invitar a ti a algún lado para que vayas a tocar algún evento o fuera de Chile, alguna cosa... ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se contactan contigo? Bueno, me pueden. Mucha gente está usando el mismo Instagram, o sea, a través de Instagram, en Official Joe Bananas, me pueden escribir al mail a joebananas562@gmail.com o pueden escribir a Nate, Nate, tintanegraproducciones.com, que es el mail del sello. Pero, o sea, si quieren comunicarse directamente conmigo, cero problema, porque igual también es bueno,
50 horas en día, que igual sea, que sea así, ¿cachai? O sea, que el artista esté involucrado en más eso. Más cercano. Más cercano, porque igual se genera más. O sea, ya está bien, man, y todo lo que quieras. Pero encuentro que esa cercanía que la gente pueda tener, las productoras puedan tener esa cercanía. Que te pueda pedir los temas a ti, de repente. Sí. Oye, hermano, quiero que rapides estos eso, temas, te me gusta. ¿Cachai? No, o sea, atendidos por su propio jefe. No, por su propio jefe. O sea, a mí me hablan y yo respondo, ¿cachai? A mí bien. Me siguen y yo sigo, ¿cachai? Entonces, no tengo cero problema en ese sentido, ¿cachai? Como dices, buenísimo. Si quieren comunicar conmigo, me escriben nomás y yo respondo. O sea, yo estoy, o sea, conectado todo el rato, estáis viendo lo que está pasando, o sea, igual bueno. Pendiente de la escena, de las cosas que han salido. No, y bacán, ¿cachai? Bacán todo lo que está pasando. Entonces, ahí me pueden ubicar, yo también estoy activo todo el rato, si no estoy en el estudio haciendo algo, o sea, pero todo el rato, como te digo, me hablan y yo hablo al tiro. Bueno, buenísimo. Genial, hermanito. Oye, entonces nos despedimos. Así es, hermano. Hasta el próximo martes. Eso. Si así el chalito con el flaquito con chalas lo permite, ¿no? Así es, hermano. Porque si no, nos estaríamos viendo el próximo martes. Así. A las 21:15 horas. Así es, hermano. Y así es. Pronto se viene la sorpresa. Así es, octubre. Octubre se viene. Vamos con todo para alta frecuencia. Eso. Espero que la gente que ve esto, que siga apoyando, que se sigan involucrando con nosotros. Y sigan compartiendo, ¿no? Y felicitaciones por lo que están haciendo y por lo que se están proyectando, porque en verdad eso es lo que necesita la escena. Gracias, hermano. Eso es lo que necesita la escena, así como personas como usted, que pueda hacer esto, que brindarnos esta oportunidad a nosotros como artistas. Claro. ¿Cachai? Que, o sea, sin esto en verdad no somos... No somos nadie, ¿cachai? Sí, no hay material fresco, no hay cosas que mostrar, no hay. No, y la por gente eso nosotros agradecemos apaña, a los artistas que vienen bajo las condiciones que nosotros podemos, sí, ¿cachai? No, sí, y por eso, súper agradecido, hermano, de que puedas haber viajado, darte tu tiempo también para venir y respetar nuestro trabajo, así como lo han hecho otros hermanos también. Así que sí, exactamente. También muy agradecido de todo. Y de nuestra parte, de nuestro equipo también. Sí. Ay, eso, ¿verdad? Gracias a usted. Nos despedimos entonces. Así es, hermano, Fakir. Muchas gracias, Gonem. Muchas gracias, Joe Bananas. Gracias, Fakir y Gonem, de verdad. Gracias, eso. Hermano, por venir. Gracias a la gente, a ustedes. Yeah. You tuned in. Yeah. Joe Bananas. We love and die, red. Frecuencia. 4 de septiembre para el clan.
jazz could be a state of mind. It could be, you know, a musical adjective or some may say it's a noun. They think jazz is this thing. I don't know, I think it's like, I think jazz is kind of like hip hop. I think jazz is a state of mind, state of mind, state of mind, state of mind. Yo, 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 yo